Vivir sin miedos. Respire hondo en este instante brevísimo en que puede detener el tiempo y ser consciente. Verá que no hay nada que temer, que lo malo ya pasó o no ha pasado y quizás nunca pase. Pero en este preciso instante en que habitamos, que aletea caos y confusión, podemos hacer un paréntesis y no tener miedos, confiados en la grandeza de la vida y del propósito que tenemos, en un objetivo que trasciende cualquier quiebre grande o pequeño en que estemos. Confía en sus capacidades. En todas las veces que antes pudo, con menos experiencia, resolver quiebres y salir adelante. Desde lejos, observe las prisas, las ansiedades ajenas, mientras permanece suspendido en un instante sin temores. Nuestras decisiones suelen estar guiadas por el miedo, a quedar sin trabajo, a perder el ramo, a estar sin pareja o enfermar. El 80% de lo que hacemos se basa en nuestra ansiedad. Y si se basara en el amor, en el valorar lo que hago, en el querer aprender, en cuidar la pareja y continuar vivos haciendo la labor, desde esta mirada se aclara la conciencia y elegimos con fuerza y voluntad lo correcto, no como un deber externo, sino como un llamado interno. Esa serenidad incluso podría regalarla a otros, cobijar a otros bajo las alas de la conciencia y la serenidad interior. Relaje el cuerpo y guarde silencio. Camina en paz, con la cabeza en alto y la espalda derecha. Podemos vivir tranquilos, sintiendo el sol y el viento. Podemos vivir sin miedo, guiados por el amor y la claridad de propósito, en la certeza de que sabemos que es lo correcto y que tenemos la sabiduría para elegirlo y la fuerza para hacerlo. Halloween y el sótano de la casa embrujada nos traen los fantasmas del pasado y la tarea de enfrentar los miedos guardados. Espérenlos tranquilos. La tarea es clara y el cuerpo y la mente están dispuestos a hacer lo mejor posible.